Saludos amigos, en esta segunda parte de este video tutorial voy a mostrarles el desarrollo de un ejercicio que propuse en un video anterior, el enlace está por acá arriba, que era modelar esta pieza que está acá, que es bien sencilla. Y vamos a utilizar el sketcher, el croquisador y el part design. Esto tiene un enfoque práctico, sobre todo lo que quiero es mostrar el uso de algunas herramientas. Vámonos para FreeCAD. Bueno, antes de mostrarles el desarrollo de lo que hice, vamos a ver la versión que estamos utilizando de esto. 0.22 en este momento es de desarrollo y esta es la revisión que estoy usando. Yo lo que voy a hacer es que mostrarles qué fue lo que hice. Está bien, esta parte de acá le pueden echar un vistazo, darle una pausa, pero yo voy a hacer esto desde cero. Vamos a crear otro documento y empezamos a hacer, a crear un segundo documento. Y entonces en el Sketcher voy a crear un croquis, lo voy a crear en el plano XY, que vamos a utilizar el rectángulo redondeado y aquí creamos la sección de la base. ¿Está bien? Ahí está. Pero además lo voy a centrar y esto es necesario para que nos facilite un paso luego. Entonces lo coloco acá. Y ahí está. Ese es el primero, nos salimos de acá. Y ahora le voy a dar un nombre a esto. A esto le voy a dar, lo voy a llamar base. Aquí. Base. Bien, ahora lo que voy a hacer es crear otro croquis, pero lo voy a hacer así. Sigo en el Sketcher y voy a seleccionar la base y le digo que cree otro croquis como un objeto XY del anterior. Y entonces acá voy a crear otro rectángulo redondeado. Vamos a crearlo un poco más pequeño. Vamos a hacerlo de aquí, por ejemplo, de aquí a aquí. Y digamos aquí. Nos salimos de acá y a este lo vamos a llamar camino. Entonces lo llamamos aquí camino. Y listo. Yo voy a hacer esto. Yo voy a seleccionar este segmento. Con control selecciono el punto y ahora le digo que cree otro croquis y le digo que sea normal a este borde. Y entonces ahora ahí tengo tranquilamente lo que quiero. Voy a crear el perfil de lo que voy a barrer. Para ello voy a utilizar la polilínea. Entonces empezamos a una altura, eso no importa, no importa mucho. Venimos acá y entonces con M para que quede perpendicular al anterior. Y ahora acá, ¿sí?, para hacer el redondeo S, que sea tangente al anterior, y con control voy a ubicarlo para que sea 90 grados. Fíjense que allí dice 90 grados. Bien, y ahora me vengo hacia abajo, fíjense que está tangente, por eso va a ser vertical esa línea, me vengo hasta un punto cualquiera por acá, le damos un clic, y ahora otra vez redondeo, M, 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 y ahora con control aseguro que sea 90 grados, pero quiero que esté sobre esta línea, ¿sí? Y ahora finalmente le doy acá y ahora tengo mi perfil listo. Vamos a ver qué es lo que tengo para acá. Cerramos y ahí tengo. ¿Está bien? Este es el perfil que quiero. Ahora me voy a Part Design. Yo me voy a ir por acá, pero lo importante es que esté por acá y voy a crear un cuerpo. Pero aquí lo importante es que no esté seleccionado ningún croquis. Por cierto, voy a cambiarle el nombre a esto y le voy a llamar esto perfil. Bien, y ahora vamos a crearle, vamos a hacer una cosa por acá, aquí que no diga nada, y ahora nos ubicamos en la raíz y crea un cuerpo. Y en ese cuerpo voy a crear de la base, voy a crear un subshape binder, ahí lo tengo, del camino otro subshape binder, y del perfil otro subshape binder. Vamos a una cosa, vamos a darle los nombres a este. Es la base, esto es el camino, este es el perfil, y ahora voy a crear otro subshape binder del camino, pero lo voy a llamar relleno. Ya vamos a ver por qué a este lo voy a llamar relleno. Bueno, lo que viene ahora es casi expedito. Empezamos con la base, ¿sí? Y
no lo vamos a seleccionar acá, sino que lo vamos a seleccionar acá y vamos a extruir. Entonces aquí le voy a decir que lo haga de manera invertida. Esto le voy a poner 1, 1. Lo que sí que tiene que estar invertido, voy a utilizar este perfil, lo voy a barrer por acá con esta herramienta. Esto y esto lo puedo ocultar. Todo eso lo puedo ocultar. Selecciono. Fíjense que el camino tiene que estar, vamos a ocultar acá, tiene que estar sin la cara. Entonces nos venimos para acá, camino, y a esta parte le decimos en la propiedad que donde dice que cree la cara que sea falso. Entonces tenemos allí un camino. El otro relleno sí tiene que estar lleno. Bueno, ahora vengo, selecciono esta parte de acá y le digo que haga este camino. ¿Sí? Vamos a copiar esto, a colocar esto así. Y ahora le voy a decir aquí que utilice como camino un objeto. Y el objeto va a ser este de acá. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Este ven? Y ahora le damos OK. Ya tenemos parte de lo que vamos a hacer. Y ahora, lo que le decía de relleno, ¿sí? Va a ser esta parte. Y voy a dejar visible el perfil, que voy a utilizar esta misma herramienta. Ahora selecciono este y le digo que cree un barrido aditivo. Y ahora vamos a ocultar esta parte. Y ahora le voy a decir no un objeto, sino un borde. Y escojo esta parte. Y ahí tengo la parte interna, vamos a decir, del botón. Aquí le damos OK y ahora tengo todo el botón. Ahora voy a crear una multitransformación de esta parte de acá, de la parte interna, digamos así, y de la periferia del botón. Entonces seleccionamos esta parte que sería la parte interna y esta parte que es la de afuera y le decimos que cree una multitransformación. Entonces, con botón de la derecha, le voy a decir primero que haga una reflexión especular según el plano YZ y según el plano XZ. Botón de la derecha, agregué esto y le voy a decir aquí con el plano XZ. Y le doy OK aquí. ¿Está bien? ¿Está? Ahora le agrego otra. Y ahora le voy a decir que el plano de reflexión va a ser YZ. OK, y ahí está. Ok, bueno, esto está casi listo. Esto era lo que queríamos en el diseño. Pero ahora lo que voy a hacer es quitarle esas líneas. Por ejemplo, fíjense que si yo utilizara acá refinar, no me va a quitar todas las líneas. Refinar falso, lo coloco a verdadero y me quita solamente las de arriba. No quiero eso. Bueno, no quiero eso en este ejercicio. Voy a colocarlo como estaba. Refinar, le digo que falso. Y para el acabado de esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy aquí a Body y le digo que en la vista el modo de presentación que sea sombreado. Y aquí tengo lo que quería. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. Yo espero que esto lo hayan disfrutado. Esto es todo lo que les tenía. Como siempre, ya saben, si esto les ha gustado, la invitación a que le den like, a que se suscriban si no lo han hecho, a que le den a la campanita y cualquier comentario será bienvenido. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.